¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonás Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, en busca de difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Desde la adolescencia hasta la menopausia, las hormonas femeninas orquestan una serie de cambios en los órganos reproductivos, un viaje hormonal que se produce desde ovarios y útero, definiendo no solamente un ciclo menstrual, sino que también influye en aspectos clave en la salud de las mujeres. Para saber más, les compartimos la primera parte de un reportaje especial sobre la menopausia. La menopausia es principalmente una etapa donde culmina una serie de eventos que ocurren en la mujer donde nos permite poder reproducirnos. Es decir, es la etapa donde termina la edad reproductiva. Un evento que es limitado principalmente a donde definitivamente me quedo sin reserva ovárica, dejo de reglar y sin poder tener la posibilidad de embarazarme. Entre los 45 y 58 años de edad, existe una disminución de estrógenos y progesterona, hormonas que regulan importantes funciones del cuerpo que determinan diversos cambios físicos y biológicos en las mujeres. Los estrógenos son las principales hormonas que producen los ovarios y que justamente a partir de que se presenta esta ausencia de la menstruación, prácticamente hay una disminución importante hasta la completa ausencia de esta hormona muy importante. Entonces, hay muchísimos cambios que llegan a tener nuestras pacientes y que lo pueden considerar normal o lo pueden considerar como parte del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esto tiene muchas implicaciones en la morbimortalidad a corto, mediano y a largo plazo. De no ser atendida la ausencia de estas hormonas, se pueden presentar complicaciones en la salud. Como son cardioprotectores, tienen un efecto vasodilatador y evitan que nuestra paciente en mediano o largo plazo presente un problema cardiovascular. Por otra parte, regulan los controles de colesterol, triglicéridos, todo el perfil de lípidos. Tiene un efecto también a nivel del control de la temperatura, que cuando ya hay deficiencia de estrógenos, pues empieza a haber algo que nosotros le llamamos síndrome vasomotor, que son dos síntomas primordiales, los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Y esos bochornos o sudoraciones utilizamos escalas para establecer el grado de severidad, y a más severidad, la paciente tiene más riesgo de problemas cardíacos. Para nombrar el inicio del periodo no reproductivo de las mujeres, los especialistas crearon el término de climaterio, el cual se conforma por tres etapas. La premenopausia, que puede durar 2, 3, hasta 4 años, donde ya tengo trastornos menstruales, ya no reglo mes con mes, a veces viene la regla de 3 meses, o a veces se me adelanta, tengo a veces bochornos, RSK vaginal y demás. Y empiezan a tener retrasos en la regla hasta que se presenta todo este año sin presentar la regla, y esta etapa sin regla, que corresponde a cierta edad, entre 45 y 52 años, la mayoría de mujeres, se llama menopausia. Y posterior a este año, se llama un estado de posmenopausia. Actualmente, la población femenina supera en porcentaje a la masculina, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, una característica social que refuerza la necesidad de estudiar los padecimientos médicos de las mujeres en México. El consumo de alcohol es una práctica arraigada en diversas culturas. Sin embargo, su impacto en el cuerpo va mucho más allá de simplemente disfrutar de una copa. El alcohol influye en diferentes sistemas biológicos, por lo que saber la manera en la que actúa nuestro cuerpo es fundamental para un consumo consciente. Thank you.
El Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica es un evento que este año reunió en España a la comunidad científica encargada del desarrollo de investigación innovadora para la óptima atención del cáncer. Congreso en donde se han presentado los resultados de un fármaco que reduce el riesgo de recaída en casos de cáncer de mama. Mejor pronóstico y supervivencia para pacientes con cáncer de mama precoz y alto riesgo de recaída. Son los esperanzadores resultados que arroja un estudio clínico a 5 años que evalúa el uso de abemaciclib durante 2 años como tratamiento complementario a la terapia endocrina. Su aplicación reduce el riesgo de recaída en un 32% y mejora la supervivencia libre de enfermedad en un 7,6% a los 5 años, según indica la oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Begoña Bermejo. Abemaciclib ya había demostrado que mejora la supervivencia de las pacientes metastásicas, pero ha dado un paso más, ¿no? Que es el objetivo de todos, curar cada vez a más mujeres con cáncer de mama y sobre todo a esas mujeres que a día de hoy son las que tienen más riesgo de recaída, que son pacientes que por su carga de enfermedad tienen unas posibilidades de recaer muy altas. 5.637 adultos de más de 600 centros y 38 países participaron en el estudio clínico de fase 3 Monarque, que revela que este fármaco constituye una nueva opción para pacientes con cáncer de mama de alto riesgo de recurrencia, HER2 negativo, ganglios positivos y HR positivo. Así lo asegura la investigadora y oncóloga médica en el Hospital Universitario Valdebrón, Meritxell Belet. Está indicado en tumores que tienen sensibilidad hormonal y que no expresan una proteína que se llama HER2. Esto representa el 70% de los tumores de mama diagnosticados en estadio precoz. Las conclusiones del estudio se han dado a conocer en el Congreso ESMO, que ha reunido en Madrid a oncólogos e investigadores internacionales. María José Lallena, directora del Centro de Investigación y Desarrollo en España de Lilly, compañía que desarrolló el medicamento aprobado en 90 países, destaca su eficacia. Ha directamente cambiado el paradigma, ¿no?, de cómo tratar esta devastadora enfermedad, especialmente, ¿no?, en pacientes que tienen alto riesgo, ¿no?, de recaídas, con lo cual yo creo que realmente estamos hablando, ¿no?, de una intención curativa. El centro de I+D de Lilly en Alcobendas ha tenido un papel esencial en el descubrimiento del fármaco denominado por la compañía como Made in Spain. Cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos de cáncer de mama en España y aunque aproximadamente el 90% de estos tumores se diagnostican en estadios iniciales, una de cada 5 pacientes sufrirá una recaída a lo largo de su vida. Algunas enfermedades tienen su origen en los cambios que puede tener el material genético de una persona. Se trata de los síndromes genéticos, los cuales en su mayoría son perceptibles tras el nacimiento de un bebé. Padecimientos que representan desafíos importantes para la medicina. Uno de ellos es el síndrome de Down. Y desde el Hospital Civil de Guadalajara nos comparten más información. El síndrome Down es el síndrome genético más frecuente en el humano. A la edad reproductiva de 25 años, alrededor de uno de cada 700 bebés nacen, se puede diagnosticar durante el embarazo, pero la mayoría de casos se detectan hasta el nacimiento. La condición es detectada por los médicos pediatras, médicos de primer contacto, porque físicamente presentan un conjunto de características, una cara que tiende a ser redonda, con la inclinación de las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, el puente de la nariz es ancho, es plano, la nariz es corta, su paladar es alto y arqueado, su boca es pequeña, ¿sí? Su cuello es corto con piel redundante, sus manos son cortas, con dedos cortos y anchos, en el quinto dedo de la mano le falta un pliegue de flexión digital, en la palma tiene un pliegue transverso único. Todo lo que mencioné en realidad son anomalías físicas menores, nada de eso por sí solo es enfermedad, ¿sí? En realidad la gran mayoría no presenta malformaciones, con excepción del defecto cardíaco. La mitad nacen con un defecto cardíaco, son revisados por el cardiólogo con un ecocardiograma, son revisadas pruebas de función tiroidea, son realizadas una biometría hemática, una hematóloga revisa un frotis de sangre periférica, ¿sí? La oftalmóloga revisa a todos los niños, ¿sí? Alrededor del año de edad se evalúa la audición y en el servicio de genética tenemos un plan de cuidado de acuerdo a las guías recomendadas de cuidados anticipados para personas con síndrome Down. Esas personas ilustran cómo la genética determina nuestro carácter porque son unas personas muy cariñosas, ¿sí? Tienen
mucho don de trato, realmente se dan mucho a querer con su familia, con cualquiera que los trate. ¿Sí? Un aspecto negativo casi universal a todos es que presentan algún grado de discapacidad intelectual, ¿sí? Que puede ir desde leve, en pocos casos, en la mayoría moderada, y en pocos severa. En nuestro medio tenemos la fortuna también de contar, por ejemplo, con la clínica Down por parte del DIF, que sepan que ahí prácticamente desde bebés hasta adultos jóvenes, pues reciben la parte de la terapia física, ocupacional, etcétera, que es, digamos, el manejo que requieren estos niños. Los invitamos a que acudan a nuestro hospital para su atención integral y detección oportuna de las complicaciones que garanticen, pues, su mejor calidad de vida. Muchas gracias. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.